Por el momento soy operadora, pero yo soy cosmiatra. María del Rosario Romero es una de las pocas conductoras del transporte público en León. Una gran pérdida llevó a Rox a tomar este empleo, en el que ha logrado destacar. Falleció mi esposo hace 2 años, entonces por los gastos y todo eso, mi hermana trabaja aquí, es operadora, ella tiene aquí como 6, 7 años. Y me dijo que se le había ocurrido que yo podría manejar muy bien. Rox reconoce que sus inicios no fueron fáciles. Yo sentía que no iba a poder manejar una unidad de estas. Hasta que, pues bueno, me di la oportunidad y dije, claro que sí, sí puedo. Entonces, fue así como empecé aquí. A mí siempre me ha gustado el servicio al cliente. El trato con las personas. Y yo procuro que lo que yo hago, hacerlo bien, hacerlo contenta y... Señala que incluso 2 de sus 4 hijos no parecían conformes con su decisión. Pues mis hijos se les hace como que no les cae el 20 de que por qué ando yo en esto. Y me dicen que pues esto no es para mí. Sin embargo, nada la desanima y procura mejorar día con día. Siempre pienso en mi esposo y siento que si él estuviera aquí estaría orgulloso. Y eso a mí me hace sentir bien. Sus esfuerzos han rendido frutos. El pasado mes de julio, Rox fue reconocida por su labor al conducir la alimentadora 96. Y a esto suman las opiniones y mensajes de aliento de sus pasajeros. Se paró una vez un señor y me felicitó y les pidió a todos que me dieran un aplauso porque me dijo que ponía el nombre de la mujer en alto. Me da gusto que la gente ya me ubique, que a la gente le guste ir conmigo, o sea, que se sientan seguros. Rox se sabe un ejemplo y envió un mensaje a todas las mujeres que buscan desempeñarse en ámbitos que suelen considerarse exclusivos de los hombres. Que deben de tener confianza en ellas, porque la mayoría piensa que no puede o están esperando a que les arreglen, les solucionen la vida. Y la verdad es que no, una mujer puede llegar tan lejos, puede ser más que un hombre. No estoy minimizando al hombre, o sea, somos seres iguales, ¿no? Y ambos podemos hacer de las dos cosas.